you <whistles> Ojalá 4RD, miércoles 30 de septiembre, hoy se termina septiembre, con lo cual eh, termina ya el tercer trimestre. Estamos a la espera de un conjunto de indicadores de cómo ha ido la economía en este periodo que va a ser eh, muy importante para poder perfilar las tendencias de cierre del año en las vísperas de la reunión del Fondo Monetario Internacional en Perú que inicia el 4 de octubre en, en Lima. En el día de ayer la, las bolsas tuvieron una pequeña recuperación en las bolsas mundiales eh, de manera que eh, esta tendencia a la volatilidad sigue eh, marcándose y eh, uno de los puntos eh, importantes eh, que comienza a preocupar, además del tema de las tasas de interés y la desaceleración de China, es la negociación en torno al presupuesto de los Estados Unidos. Eh, aunque John Boehner, que acaba de renunciar, ha prometido que va a dejar resuelto ese problema luego que salga de su cargo. Eh, este caso indiscutiblemente que va a reducir eh, tensiones, pero de todas maneras ha habido mucha presión en los últimos años para lograr obtener un, una solución al problema del tope de endeudamiento del gobierno. Y este es un punto eh, que ha generado mucha tensión en los mercados. Al mismo tiempo, en Naciones Unidas... En, en el marco de la celebración de la asamblea del 70 aniversario, eh, Barack Obama y Vladimir Putin han estado en, en un proceso de negociación y de puntos de vista diferentes en torno a cómo encarar el conflicto sirio. Este conflicto eh, se ha iniciado desde la anexión de la provincia de Ucrania eh, por parte de Rusia, eh, de manera que ha separado esa provincia de Crimea y esto ha llevado a una congelación de los antiguos rivales de la Guerra Fría. Pero este punto se ha trasladado a la guerra siria y este es un elemento indiscutiblemente que luego de alrededor de 300 mil muertos, pues está planteada una diferencia en torno a cómo manejar el conflicto dentro de la región. Eh, Rusia con sus aliados, Irán, Irak, eh, no han estado de acuerdo con la posición que ha llevado Estados Unidos. Y en el marco de la celebración de las Naciones Unidas, ellos se reunieron y eh, se están buscando algunas vías de conciliación. Barack Obama plantea la salida de Assad de la presidencia de Siria como un elemento irrenunciable, pero eh, Putin y sus aliados dicen que no y es un intento de Vladimir Putin de mantener su línea fuerte dentro de esa región estratégica. Por otro lado, un aspecto interesante eh, desde el punto de vista de la economía norteamericana es el tema del mercado de bonos de las empresas de los Estados Unidos, lo cual empresa a mostrar ciertas señales de alerta sobre la economía. Una tendencia que en el pasado ha augurado problemas económicos. Un aspecto importante para poder analizar este tema es la diferencia en los rendimientos de los bonos de las empresas más sólidas de los Estados Unidos en relación a los ultra seguros bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esa diferencia es lo que se denomina spread y esta diferencia ha estado incrementándose gradualmente. Un diferencial más amplio entre el rendimiento de los bonos de las empresas más sólidas, los bonos corporativos en relación a los ultraseguros bonos del Tesoro, lo que indica que los inversionistas exigen un mayor rendimiento para poseer una deuda. Y este es un tema crítico. Esto puede indicar que los inversionistas tienen menos confianza en la perspectiva y la salud financiera de las empresas. Los spreads de los bonos corporativos con grado de inversión, o sea, los bonos que realmente son de las empresas más sólidas, en que tienen una calificación alta de BB+, se encuentran eh, con un incremento por segundo año consecutivo en términos de esa diferencia ¿no? entre los bonos corporativos y los ultraseguros bonos del Tesoro. ¿Y qué ocurre? Que esta es la primera vez desde la crisis financiera del 2007 y 2008 que los diferenciales se incrementan por dos años consecutivos. Esto había ocurrido en la crisis asiática entre 1997 y 1998. Y este es un elemento importante. Los inversionistas y analistas siguen de cerca esta tendencia, porque pudiera ser un elemento que muestre una señal de mayor preocupación. Si nosotros vemos en esta gráfica, por ejemplo, nosotros vamos a ver, y luego la vamos a, a comentar con más detalle, cuando veamos la gráfica ahí, aquí está en esos puntos 97, 98 y 2007, 2008. Nosotros vemos, y 2014-2015, nosotros vamos a ver que en dos años seguidos ese diferencial entre los bonos corporativos y los bonos ultraseguros del Tesoro sigue una línea incremental más alta. Eso plantea unas dudas sobre la capacidad de las empresas para pagar la enorme deuda asumida en los últimos años conforme a las tasas de interés tan bajas que se han mantenido para lograr reanimar la economía norteamericana. Y esto, evidentemente, llevó a emitir sumas récords de bonos. Indiscutiblemente que este aspecto lleva, sobre todo en la ansiedad que existe en la economía internacional y cómo esto pudiera afectar a los Estados Unidos. Queda de manifiesto cuando Caterpillar, que es una empresa muy importante, anunció ya recortes de más de 10.000 empleos en medio de una caída de ventas que implica una reducción sobre todo de las exportaciones hacia China. Esto lo que sugiere es la, que existen dos escenarios principales. Que pudiese existir... Una situación en que esta debilidad económica internacional finalmente logre pasar y que la economía global siga debilitándose. De manera que cuando estos bonos empresariales con grado de inversión, por ejemplo, en, al cierre del 2013 la diferencia era 1.14, al cierre de 2014 era 1.31%, y en este momento el 24 de septiembre era 1.62. De, de manera que comparable con los bonos del Tesoro, esta diferencia ha ido aumentando, lo cual indiscutiblemente ha estado parejo con el incremento de ese diferencial en relación a la disminución de los precios del petróleo. Ahora bien, esta diferencia, los spreads... Entre los bonos ultraseguros y los bonos del tesoro. En el caso de los bonos chatarras, son más sensibles a los vaivenes de la economía mundial. Y estos bonos chatarras son aquellos que no tienen un grado de inversión, que son economías más sólidas, es cuando ya están más depreciados. Indiscutiblemente que estas firmas que tienen un grado especulativo, tienen mayores cargas de deuda y menores amortiguadores para soportar el crecimiento de la economía. A medida que crece el nerviosismo de los inversionistas, pues los bonos, las empresas que financian estos bonos están interesados para colocar a intereses más altos para poder vender nuevas deudas. Y esto es lo que implica que esos mayores diferenciales plantean una dinámica en el ciclo de crédito. Que mida la capacidad de las empresas para poder pedir prestado y refinanciar la deuda de capital que ya tienen y de otros usos para sus empresas, lo cual torna a estas empresas en una situación difícil. Cuando este ciclo de crédito se agota, algunas empresas no pueden refinanciar sus deudas y entonces comienzan las situaciones de cesaciones de pago y esto puede marcar un índice de deterioro de la economía. En este caso, lo que estamos viendo es que los expres de los bonos corporativos en relación a los ultraseguros bonos del Tesoro, ha incrementado por segundo año consecutivo y esto va a plantear que las empresas tengan que asumir esa prima de riesgo, ese nuevo diferencial en las tasas de interés para poder financiar y refinanciar sus deudas ante la situación. Mientras tanto, no solo Caterpillar, sino otras empresas han comenzado a seis recortes de personal. En el día de ayer hubo anuncios muy concretos de algunas empresas que han comenzado a disminuir y esto dentro de un plano donde la economía norteamericana había comenzado ya una senda de recuperación en el mercado laboral. Esperemos a ver cómo se eh, sigue manifestándose esta tendencia de manera que podamos ver cuál va a ser el curso de la economía mundial. Esperemos la reunión de Lima, Perú, donde se van a analizar con mucho detalle estos aspectos de la economía mundial. Pero será hasta mañana cuando vuelva Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.